Yo soy Rubén2TNT y continuamos en el canal con la serie de Pokémon Diamante Brillante. En este caso vamos a seguir nuestras investigaciones subterráneas. A ver, bueno, si el juego no quiere entrar en el centro Pokémon, mejor. Como digo, vamos a seguir nuestras investigaciones subterráneas. A ver si conseguimos esquirlas. Internet. Entrar, guardamos la partida. Se ha guardado la partida. Conectando, espera unos instantes, ha activado la conexión a internet. Vale. Aquí tenemos nuestra base secreta. Y tenemos que entrar y salir de una de las ubicaciones donde tenemos a estos Pokémon para que nos aparezcan estos vale, espérate, que aquí hay uno. Vale, mira, aquí justo se ha puesto a excavar, así que vamos a ello. Se han detectado tres objetos. Hemos detectado ese objeto. Ahí hay metal. Ahí no hay nada. Aquí tenemos una caja. Que si doy... Ahí la sacamos. Y ahora, la cosa es... Aquí no hay nada. ¿Estará al lado? No, parece que no. Pues hay que romper metal. Más metal. Entonces tiene que estar por aquí. Es otra gema. Hemos sacado todo, que son una gema verde L, una gema verde S. Y una caja tallada de agua. Que dentro contiene un Totodile. Una estatua de Totodile. Que se podrían cambiar las estatuas por Pokémon. Vale, aquí hay uno. Vamos a excavarlo y luego si hay alguno más excavando, seguimos. Vale, hay dos objetos en el muro. Vale, parte roja que ya está sacada. Nada. Aquí está la caja. Ya está todo. Al lado. Normalmente cuando hay pocos y son así suelen estar cerca. Parte roja. Y caja tallada. ¿Qué tipo es? Psíquico. O roca. No sé, tenía un color muy claro. Más que nada porque son Lunatón. Y son los tipos que tiene Lunatón. Vale. Aquí. Base secreta de Yuri. Podemos echar un vistazo a que solo tiene un Togepi. No sé si es porque va a buscarlo. O no, no deberíamos haber entrado. Pues no sé si al entrar se regenera. O no. Y no había ido a explorar todos. Vale, dos objetos.
mucho hierro por aquí. Es una gema. Pensaba que era una esquirla, pero no. Es una gema. Vamos a comprobar la teoría de que pudieran estar cerca. Es una piedra trueno. Si la saco. Ahí está. Más o menos. Gema roja y piedra trueno. Vale, aquí tenemos más. ¿Dónde exactamente? Justo aquí. Sí, algo sobresale del muro. Tienes tres. Una gema prisma. Vale. Y ya hemos encontrado los tres objetos con un golpe. Esas cajas de tipo normal, pero la otra no distinguía el tipo porque era muy claro el... Vale, una gema prisma, una gema... Bueno, una gema prisma S, una gema roja L. Y esta caja de tipo normal que contiene una estatua de Ambipom. Vale. Bien, si vamos por aquí entramos... Que no va a ser el caso. Así que nos vamos por aquí. Y teóricamente hay alguien excavando. Oh, no, es su base secreta. Que sigamos. Recogemos al amigo Diglett y continuamos. Por aquí no había nada, vale. Es decir, si voy por aquí y por aquí tendría que haber, vale, ahí la base secreta de alguien y aquí tenemos para excavar. Eso es hierro. Vale. Es una tabla fantasma o una tabla bicho. No sé lo que era lo otro, no lo he encontrado. Tabla terror para potenciar los ataques de tipo fantasma. Y ahora tenemos que ir hacia abajo para... pasar por aquí. Recogemos el Diglett. Y aquí está. Algo que sobresale del muro. Cuatro objetos. Vamos a ver si... tuviéramos suerte. Vale, ahí hay uno. Aquí está el otro. De momento son gemas. Otra gema.
El muro se ha derrumbado. Podía haber habido una esquirla, pero vamos. Como para encontrarla. El problema de cuando son objetos pequeños es que si no los encuentras pronto. Vale, recogemos al Diglett. Pero aquí en la cueva espaciosa, tranquilo, Gloom. Y nos vamos de nuevo a buscar más sitios donde excavar. Cuatro objetos. Piedra trueno y gema. Pensaba que era pequeña, pero es grande la gema. Vale. Por simple curiosidad. No. Vale. Entonces, por aquí. O por aquí. Ahí. Espera, ¿esto qué es, una gema? No, otra piedra, trueno. Entonces, o bien está aquí el objeto. Sí, efectivamente está ahí. Vale, dos piedras trueno, dos gemas, una L y una S. Piedra trueno, gema roja L, piedra trueno, gema verde S. De momento estoy encontrando un montón de piedras trueno, pero no de los otros tipos. A ver, a cambio de gemas nos da taladros, peanas o MTs. Y si nosotros le damos objetos, le daríamos peanas. Pues mira, la circular. Te la voy a dar porque tengo 6. Vale. Porque estas son las que compré que había en el centro comercial. Pues si necesitas gemas para alguna cosa, las puedes conseguir. Algo sobresale del muro. Mala suerte que solo sean dos objetos. De hecho, uno de ellos es una tabla dragón. Podría haber ahorrado, creo, un taladro. No he encontrado lo otro. Un Dragonite.
Vale, vamos al lugar. Sí, vamos a excavar. A ver. Ahí hay hierro por todas partes. Otra caja dragón. Y ya después vamos a sacar la gema. Extraemos todo. Una gema S verde. Y una caja tallada. Otro Dragonite. Vale, cuatro objetos en el muro. Entre ellos una tabla fuego. Nada. Nada. Vale, he encontrado tres objetos. Otra gema. Estará por aquí. Pero es que lo que no entiendo es lo de la gente. El muro se ha derrumbado. Tendré que revisarlo bien. Vale, gema roja S. Y una caja tallada de fuego. Mazmorta. Vale, entramos por aquí para cruzar. Y vamos aquí. Y lo vamos a ir hacia allá. Hacia la derecha. Vale, dos objetos aquí. No sé dónde estaba el otro.
Vale, aquí tengo uno. Vale, hemos sacado de golpe dos. Una esquirla. Y es L. Vale, pues consigo encontrar una esquirla al menos. Y encima grande. Y aquí está un cristal prisma grande también. Ahí va. Has extraído todo. Esquirla extraña L, que equivale a una losa. Gema prisma L. Y una caja tallada que está brillando en este caso y tiene un Kriketoz en su interior. Vale, quedaba uno. A ver si hemos dado con la beta de Skirlas. Este está peor que el otro. Vale. Es lo malo que no veo ni atisbo esquirlas ni nada alrededor que no sea esta caja. Vamos a sacar al menos la caja. Y si puedo sacar... No he podido sacarlo. Caja tallada que está brillando y que tiene dentro a Luzray. Vale, ya no hay más. Así que... Ah, bien. Hay puntos de curación también. Vale. Vamos a intentar llegar a no comerme al Krabby, sino que quería salir por ese lugar donde hay una cueva grande que suele tener Pokémon en específico, porque ya he encontrado las... Bueno, he encontrado una Skirla. Faltan 8800. Pero bueno, de momento podría atrapar dos Pokémon legendarios. Si hubiera conseguido una S más, podrían ser tres. Vale. Cruzamos. Vale. Y ahora, aquí tenemos algo, sí, una. Lo que no tenemos es forma de llegar a ese bloque grande. Al no ser que viéramos dónde estamos exactamente. Pero ahora lo intentaré. Vale, una... Aquí... Una esquirla. Es S. Así que perfecto, ya tengo para tres Pokémon. Esto también es... Una... S
Y no sé qué más había. El muro se ha derrumbado. Esquirla extraña S. Y gema blanca S. Vale. Pues ya hemos visto qué forma tienen tanto las esquirlas pequeñas como las grandes. O las L's y las S's. Vale, diáfono. Vale, dos prismas. L. Ahí está. Ah, no, no lo he sacado del todo. Pues que había más cosas. Pues que había tres y no me he dado. Ah, vale, que no había acabado de sacar el verde. Digo, ¿por qué? Si ya está todo, no me deja. En este caso, sacarlo todo, porque no había sacado el verde del todo. Así que gema prisma S y gema L verde, vale, bien. Me pone este en Ciudad Vetusta. Algo sobresale del muro. Dos objetos también. Y este es menos profundo. Bueno, menos accesible de lo que era el otro. Habla de lucha. Vale, pues sacamos la tabla y la gema ese azul y vamos a ver qué estatua contenía. Un Machamp, la estatua de un Machamp. Vale, que nos quedan dos, pues vamos a ellas. Vale, ahora voy a por ese Diglett. ¿Esto es una base secreta? Sí. Así que nada, digo, si era alguien que estaba excavando. Pero no tenía pinta. A ver tú. A ver, ¿qué das? Ah, lo mismo. Peanas y esas cosas. Vale, pues vamos, dame tres peanas Levogira XS y Destrogira XS. Dame tres para tener cinco. Y luego, ¿qué tienes? Atracción, maquinación, trampa rocas, más psique y foco resplandor. Vale, ya lo tiene.
Ah, ya que había visto el foco resplandor, digo, si no, se lo enseñamos a Magnezol. Pero no es necesario. A ver, dos objetos. Vamos a la parte fácil. No hay nada. Una tabla. A un toque. Y ahora. Aquí hay posibilidades de que esté aquí. Y ahí está. No es lo que buscamos, que son esquirlas, pero bueno. Extraemos todo, que es la tabla hada en principio y esta gema verde S. Y luego podemos intercambiar por objetos. Y aquí teóricamente hay uno más. Y ahí al fondo hay otro. Dos objetos. Como siempre. Parte fácil. No está por el mismo lado, evidentemente. Hay un objeto en la parte fácil y otro en la difícil. Y me da que es lo mismo. No, eso. Vamos a ver. Es lo mismo. Son. En este caso, gemas rojas. Una L y otra S. Con lo cual. Pues. Eso que tenemos. Y ahora mismo, si voy por aquí, no puedo seguir. Tengo que hacer este camino para ir a la que queda sin entrar en este caso. En. La zona esta de fuego, lo cual sería por aquí y por aquí. Todo esto de aquí hasta ahí. Vale, tres objetos. Vamos a probar. En la zona, por así decirlo, fácil. Aquí hay dos objetos. Y ahora. Cerca no. Ahí no, porque es metal. Y ahí está la caja. Caja de. Parece normal, pero no es el tipo roca. No, es tipo roca. Tiene una roca ahí. Piedra trueno. Gema verde L. Y en la caja tallada que está brillando. Tenemos a Solrock. Antes hemos sacado la misma caja y era Lunatone. Ahora es Solrock. Vale. Y podríamos avanzar por aquí y cruzar, que es lo que voy a hacer, más que nada por ver si puedo llegar a aquella zona. En este caso que hemos visto, gigante de agua. Pero esto me pone en otra zona. Que si yo voy, aparte de eso, habría que ver si tiene conexiones. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio, en el cual seguiremos en busca de esquirlas e intentaremos llegar a esa zona que veis en el mapa con una interrogación grande. Pero, como digo, va a ser en el próximo episodio, porque yo dejo este por aquí. Gracias por verlo, podéis darle si os ha gustado, Fabito, si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios, compartir el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Diamante Brillante, en otros vídeos en el canal de YouTube, o en los directos en Twitch. ¡Adiós!